Sin permiso. Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Muy buenas tardes. Señoras legisladoras, señores legisladores. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 constitucional y por instrucciones del ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, el iniciado Enrique Peña Nieto, hago entrega de su primer informe sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal. Una de las fortalezas de nuestra democracia radica en que nuestro diseño constitucional prevé un equilibrio entre los poderes de la Unión. Cuando se convive en la pluralidad, el respeto, el debate y el diálogo se convierten en los mejores instrumentos para alcanzar los acuerdos y sin duda esta legislatura ha dado muestra de ello. En los nueve meses de la presente administración, el Congreso de la Unión ha discutido y aprobado reformas constitucionales y de leyes históricas y trascendentes para todos los mexicanos. Por ello, el Gobierno de la República reconoce el trabajo del Poder Legislativo que ha construido sólidas coincidencias por encima de las diversas visiones del país. La 62 legislatura ha sido sensible al mandato de la sociedad, lograr reformas que trascienden, sin duda, en su beneficio. El presidente de la República está convencido que velar por el supremo interés de la nación significa pasar de la división de poderes al entendimiento y colaboración entre poderes. De la comunicación entre autoridades a la coordinación entre órdenes de gobierno, respetando, por supuesto, desde luego, esferas de competencia y atribuciones de cada soberanía. Respeto, colaboración, coordinación y resultados revaloran el papel y la importancia de la política. Por ello, el Gobierno de la República considera que la política debe servir para hacer coincidir visiones entre aquellos que piensan distinto. La política sirve para hacer énfasis en lo que nos es común, en lo que nos acerca. Esa es la política que hoy hacemos todos, todos en favor de los mexicanos. En nuestro país nadie puede imponer su verdad a los demás. Las ideologías no deben de estar por encima de las soluciones, ni los intereses de unos cuantos anteponerse al bienestar de la mayoría. Los mexicanos hoy exigen soluciones a sus problemas, y no problemas a cada solución que se plantea. Por mandato constitucional se entrega este primer informe de gobierno que significa un acto de rendición de cuentas que detalla y da testimonio del esfuerzo de todos los mexicanos para lograr un mejor país. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cumple con su deber de informar al Congreso de la Unión sobre las acciones emprendidas por el Ejecutivo Federal durante el periodo que va del primero de diciembre del 2012 al 31 de agosto del 2013. Los titulares de las dependencias y entidades del Gobierno estaremos atentos a los acuerdos que determinen las cámaras de este honorable Congreso de la Unión para la revisión del primer informe de Gobierno del que hago entrega formal. Diputado Presidente Ricardo Naya, señores legisladores, esta legislatura tiene en el periodo ordinario que hoy inicia la crucial responsabilidad de discutir y resolver una agenda abundante de temas de gran relevancia para el futuro de la nación. En atención a ello, les hago saber la decisión del Presidente de la República en el sentido de no utilizar en esta ocasión la facultad que le otorga el artículo 71 de la Constitución para presentar iniciativas de trámite preferente. Mucho agradeceré. Sean ustedes el conducto para hacerle llegar a todos y cada uno de los legisladores de ambas cámaras esta determinación que manifiesta el propósito del presidente Peña Nieto de permitir que en este periodo de sesiones sean los ritmos y los tiempos del Congreso los que acompasen los acuerdos que demandan los grandes temas que integran su agenda legislativa. El señor presidente de la República está convencido de seguir avanzando junto con ustedes en los acuerdos y en la necesidad de enfrentar los obstáculos para construir un mejor destino para todos los mexicanos. Convencido de que a todos nos une una visión de país incluyente, justo y democrático y que a todos corresponde seguir construyendo mejores oportunidades de presente y futuro. Para todas las familias mexicanas. Reciban ustedes de parte del presidente de la República su saludo y solidaridad con los trabajos de gran trascendencia que llevarán a cabo hacia adelante. Mucho éxito y muchas gracias. Señor presidente, de la Honorable Cámara de Senadores, don Raúl Cervantes Andrade, le saludo cordialmente. Señor Secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, en mi carácter de Presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le doy la más cordial bienvenida a este recinto. A nombre del Poder Legislativo, recibo el documento en el que el titular del Poder Ejecutivo Federal da cuenta del estado que guarda la Administración Pública Federal. En ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sobre todo conscientes de nuestras obligaciones como representantes de la nación, realizaremos el análisis puntual y detallado de este primer informe de gobierno. Citaremos a comparecer a los secretarios de Estado y funcionarios que esta soberanía determine y solicitaremos la información adicional que se estime necesaria mediante preguntas por escrito en términos constitucionales. La vida de la República se sostiene en el cabal funcionamiento de sus instituciones. Leal y patrióticamente, los integrantes del poder legislativo seguiremos cumpliendo con nuestro deber. Hago entrega de la constancia de recepción del informe de gobierno. Procedo ahora e invito a las senadoras y senadores, diputadas y diputados a trasladarme al Pleno del Congreso para dar cuenta de la recepción en tiempo y forma del primer informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo, licenciado Enrique Peña Nieto. A todos ustedes, muchas gracias.